cambio en la política urbana chilena, en el cual se declaraba que el suelo no era un bien escaso, lo cual es una cosa que para los que somos urbanistas en un momento fue así como un cambio bastante radical. Y tenemos esta política urbana del año 85, que reestructura, ¿no es cierto?, fortalece el límite urbano, deja la existencia, ¿no es cierto?, áreas de extensión urbana, ¿no es cierto?, condicionada, ya, pero apunta, ¿no es cierto?, a repoblar el centro. Nosotros sabemos qué es lo que había en el Santiago de ese momento, que hay una gran cantidad de población periférica que no aparece. Parte del drama que nos muestran estos geógrafos es que la ciudad, como pasa generalmente en las ciudades, ¿no es cierto?, a medida que va desarrollándose, va creciendo hacia afuera y la población va abandonando este centro histórico, ¿no es cierto?, que va quedando vacío, obsoleto y en deterioro. Los alrededores de la Universidad de Santiago, que es la estación central, uno empieza a mirar, oye, qué parecido que está. Y es increíble que hay cosas que cambian tanto y hay otras que están absolutamente igual. La verdad es que tiene un retiro de costo, ¿no es cierto? Recuperar lo que se hizo con estándares de esa época y no son los estándares de hoy día. Lo interesante es que nos muestra un punto, ¿no es cierto?, en la historia de la ciudad. Porque también qué ciudad se muestra es la ciudad de la cual nos hacemos cargo. O sea, si hay una ciudad que no la vemos, tampoco nos hacemos cargo.